nosotros el día de hoy, miércoles 4 de abril, a través de Tibuvisión. Esto es Diario Tiburón y bueno, vamos a mantenerlos en esta mitad de semana, informarlos de todo lo que pasa con los tiburones rojos de Veracruz. Por supuesto, al lado de mi compañero y amigo Carlos Siliceo. Carlos Siliceo, buenas noches, ¿cómo estás? Pamela, buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este momento transmitiendo desde el Estadio Luis Pirata de La Fuente. Y vamos a comentar de lo que tendremos el día de hoy. Nuestro equipo Escualo esta mañana realizó trabajo de espacios reducidos como parte de su preparación para el encuentro de Chivas. Mañana seguramente se hará el trabajo de fútbol. Escucharemos al guardameta Edgar Melitón Hernández, que habló de la situación que atraviesa el equipo. Nuestra escuadra femenil pues dejó atrás en el olvido la derrota ante Toluca y se preparan para cerrar la temporada muy dignamente con un triunfo ante el equipo de Tijuana, partido que se llevará a cabo el sábado por la mañana, y el resto de nuestras escuadras también se preparan para entrar en actividad el resto de la semana. Todos estarán jugando prácticamente el próximo sábado y pues Josep Elvira, el jugador de nuestro equipo sub-15, ya viajó rumbo a Argentina con la selección mexicana para disputar 3 partidos amistosos. Esto y más lo tendremos en los próximos minutos. Y después de conocer los avances que tendremos el día de hoy, pues también le hacemos de su conocimiento pues las redes sociales, en donde pueden estar en contacto con nosotros, pueden enviar saludos, comentarios, lo que ustedes gusten. Ya saben que es un canal abierto para la afición de los tiburones rojos. Y nos encuentran en el Facebook, Twitter e Instagram como @tibuvision. Y por supuesto también está la opción de seguir las distintas plataformas donde aparece nuestra transmisión, como es el Facebook Live de Tiburones Rojos y de Tibuvisión. También en la Tibu App está la pestaña de Tibuvisión, tiene la opción también de entrar a nuestro sitio web www.tibuvision.com, y en youtube.com/tibuvision se puede suscribir y recibir notificación de nuestras transmisiones. Y antes de comenzar a hablar acerca de la preparación de nuestro primer equipo, nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Esto es Diario Tiburón. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los tiburones rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Dino al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal, o llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Y ya estamos de regreso. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Diario Tiburón a través de Tibuvisión. Y ahora sí, a comenzar a hablar acerca de la preparación que pues están teniendo los tiburones rojos de Veracruz para enfrentarse al conjunto de Guadalajara. 8:00 a.m. la cita de este miércoles en el Estadio Luis de la Fuente, el Pirata. Los Escualos comenzaron pues trabajando alrededor del terreno de juego con un poco de calentamiento. Posteriormente se hizo un ejercicio de control y toque de balón organizado por el preparador físico
Ricardo Gómez, espacios reducidos con modalidades diferentes realizó el equipo a lo largo de varios minutos para posteriormente cerrar la sesión con remates a portería y jugadas de pelota parada, mientras que Melitón Hernández, Sebastián Jurado, Octavio Paz y Esteban Le Courtois pues trabajaron ejercicios propios con Mario Rodríguez, el entrenador de porteros, Pedro Galese, Guido Milán, Alan Santos, Juan Albín y Neto Berola hicieron trabajo diferenciado bajo la supervisión médica del club. Vamos a ver ahora la entrevista que se le realizó al portero de los Tiburones Rojos de Veracruz, Edgar Melitón Hernández, que opina acerca de cómo se encuentra el equipo. Ha venido de menos a más y todo, y le ha dado importancia a los dos torneos. Bueno, ha metido chavos que le ha respondido, y pues nosotros vamos a jugar contra el mejor Chivas. Eso es lo que tenemos mentalizados. Haga lo que haga, bueno, seguimos siendo 11 contra 11. No deja de ser un equipo con mucha historia, con mucho peso. Está de local, tiene su gente, pero pues, nosotros tenemos que ir a jugar con eso. No me la creo, hermano, yo tranquilo. Hasta que los números estén bien, creo que eso es secundario. Aquí nos merecemos todo eso, los 11 que estamos y los de la banca y los que están en las gradas, la ovación y todo, no me da para más. Ahí las palabras del portero de los Tiburones Rojos, Edgar Melitón Hernández. Nos vamos a la siguiente pausa comercial, pero regresando estaremos hablando acerca de la Liga MX Femenil, de la Premier y de nuestros equipos con límite de edad. Volvemos. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-98089-13 o 14. Gabinete Diagnóstico. Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Ya seguimos de regreso con más información aquí en Diario Tiburón. Bueno, vamos a hablar acerca de la Liga MX Femenil, donde las chicas se están preparando pues con mucha disciplina, mucha constancia de la mano con su director técnico Fito Vega, ya que estarán enfrentando al equipo de Tijuana aquí en nuestra casa de Luis Pirata de la Fuente. Sí, uno de los equipos más flojos del primer sector de la competencia dentro de la Liga MX Femenil. Y el equipo de los Tiburones, pues bueno, quieren cerrar la temporada con una victoria. El partido será en casa, en el Luis Pirata Fuentes. Lo más seguro es que sea el sábado a las 9 de la mañana. Aún falta por hacer oficial precisamente la sede del compromiso. Pero en caso de una victoria, los Escualos llegarían a 21 puntos y sería pues sumar el 50% exactamente de las unidades en disputa al ser
14 partidos, bueno, pues estamos hablando de 42 puntos posibles. El equipo de Veracruz, pues bueno, pasa página de la situación que vivió en Toluca, donde cayeron 2-0, y pues esperan poder sacar una victoria importante frente al equipo fronterizo, contra quienes ya sacaron un empate como visitantes. Dania Rivera fue la autora del gol en aquella ocasión por la vía del tiro libre, así que pues con muy pocos entrenamientos prácticamente, pero los Tiburones Rojos Femenil pues van a decidir mañana por la tarde seguramente el cuadro titular con el que van a estar recibiendo al equipo de Tijuana. Mientras tanto, el equipo de la Liga Premier tiene ya pues poco tiempo para preparar su visita del fin de semana, un partido muy complicado por pues lo futbolístico y porque seguramente encontrarán un ambiente adverso en la visita a La Piedad, que estarán haciendo el sábado a las 8 de la noche, según está pactado este compromiso. El equipo de Arturo Avilés pues espera poder plantear las cosas bien y sacar un resultado, pero bueno, saben perfectamente que La Piedad es un equipo que desde hace algunos torneos pues bueno, se arma pues buscando pelear por el ascenso a la Liga de Ascenso, a la segunda división del fútbol de nuestro país, y bueno, sabe que será un rival muy complicado y más como visitante con sus propias condiciones climatológicas. Como visitante también tendrán actividad nuestros equipos sub-20 y sub-17 en primera instancia, el equipo que comanda Juan Antonio Luna, pues muchos remates a portería y también algunos días de trabajo físico y de pues ensayos tácticos ya han empezado a hacerlos. Mañana también será día de interescuadras en este conjunto. Hay que recordar que ellos viajarán el viernes a la ciudad de Guadalajara para el partido que estarán enfrentando el sábado por la mañana ante las Chivas. Han obtenido pues 4 de los últimos 6 puntos disputados, todos ellos en el estadio Luis Pirata de la Fuente, y esperan bueno pues hacerlo también de buena manera jugando como visitantes para seguir escalando puestos en la clasificación, como también lo quiere hacer nuestro equipo sub-17. Las posibilidades de calificar a la liguilla bueno son muy pocas, pero pensando en que hay en disputa todavía 16 puntos, pues el equipo que comanda Guillermo Padrón aún sueña con hacer un cierre de temporada perfecto y poder pues acercarse a los puestos de clasificación. Para ello, bueno, tendrán que derrotar como visitante y obtener el punto extra frente al Guadalajara, uno de los principales equipos productores de futbolistas jóvenes en nuestro país. Así que pues se han preparado también, ya han hecho algunos ejercicios de recorridos de las cosas que quiere tácticamente el cuerpo técnico, y mañana lo ratificarán por la mañana con los interescuadras, al igual que lo hará nuestro equipo sub-20. Mientras tanto, el equipo sub-15, 9 de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento, Cancha 2, jugará el sábado recibiendo al equipo de Toluca, un partido que se vislumbra complicado contra los mexiquenses, un equipo que físicamente está muy bien preparado y que quiere venir a aguarle pues la lucha a Martín Calderón y a sus muchachos, que están solamente a un punto ya del segundo lugar de su grupo y que quieren pues con esta victoria del local pues acercarse a los puestos de clasificación que pelearán hasta el final de la temporada. Hay que recordar que nuestro equipo sub-15 tiene que pues acercarse cuanto antes a los primeros lugares, puesto que ellos descansarán la última jornada. Y nuestro futbolista del equipo sub-15, Josep Elvira, pues pasó el corte en la selección mexicana sub-17 y ya viajó rumbo a Argentina, donde van a estar jugando 3 partidos amistosos en los próximos días. Así que pues toda la buena vibra del mundo para Josep en esta pues su primera experiencia como seleccionado nacional mexicano portando la playera tricolor. La Liga MX Femenil, la Premier y nuestros equipos con límite de edad de los Tiburones Rojos de Veracruz. Y antes de terminar con Diario Tiburón, recordarles que pueden formar parte de la familia TibuWatts. Es muy sencillo, este servicio lo puedes dar de alta de manera gratuita y muy fácil. Solamente tienes que enviar un mensaje al teléfono 2292-786978 y todos los días te llegará la información de los Tiburones Rojos de Veracruz, también de nuestros equipos con límite de edad de la Liga MX Femenil y de la Premier, así que si quieres estar bien informado de primera mano de lo que pasa con el Club Tiburones, pues bueno, envía un mensaje, da de alta el servicio de TibuWatts al 2292-786978. Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo, Pamela, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos y Liceo, que tengan excelente noche, nos vemos mañana.
Sabemos que el camino no ha sido fácil, pero todos estamos en esta lucha. Todos tenemos el mismo sentimiento y buscamos el mismo objetivo. Hagamos vibrar nuestras emociones. Al unísono, en el estadio Luis de la Fuente, el Pirata. Antonio Martínez manda el pelotazo al frente, aparece el polaco Meléndez, dispara, ¡gol! Jugamos juntos estas finales. Yo también me rifo por ti. Yo también me rifo por ti. Yo también me rifo por ti.